acá. Ven acá. No te hagas. Ven, chiquita. ¡Ay! ¡Ay! No se la preguí. ¡Escándalo! Váganseme acá porque luego me quitan bien feo porque pasa la gente. ¿Qué show? ¿Qué pasó? No ha pasado nada, no ha habido chismes, no, nada. No, estoy bien tranquila. No, no. ¿Qué pasó? Oye, Laurita Zapata, mi niña. Pues mira, ay, otra vez eso. Mira, les voy a decir, yo lo conté, yo fui la culpable. Pero la señora me ofendió sin yo conocerla ni me conoce. No puedes juzgar a alguien así. La señora es una dama. Yo jamás la voy a insultar, jamás le voy a decir, pero si está medio ya lurias. La verdad, ahorita está saliendo muy mal con todo el mundo, no sé qué le está pasando, pero ya ves cómo son las redes sociales. Las redes sociales van, la gente te bromea y te dice, ay, te pareces a no sé quién, te pareces a no sé qué. La bromearon diciéndole que era Wendy Guevara y ella dijo, no me anden comparando con esa cosa. Y yo me sentí bien mal, dije, pues, ¿qué onda, señora? Yo, ¿cuándo le he faltado al respeto, verdad? Claro. Oye, pero, digo, al final de cuentas, ella, de alguna u otra manera, la han tildado de ser una persona homofóbica. Claro que sí es homofóbica porque ha hablado muy mal de la comunidad y pues, bueno, nosotros ya sabemos qué hacer, ¿no? Pues cancelar a las que, o a los que empiezan a hablar mal de la comunidad. Y yo creo que no está bonito porque también somos un público y somos una sociedad, la comunidad gay, que siempre nosotros... consumimos sus telenovelas, consumimos el trabajo de todos los artistas, de todas las actrices y toda la gente que trabaja aquí, pues en la televisión y en redes sociales. Y pues bueno, a lo mejor hay gente que nos ve como minoría o que nos ven como pues X, y ella es una de ellas. Entonces, pues ni modo, bendiciones. Pues, ¿dónde quizá te sentiste decepcionada? Me sentí decepcionada porque yo, la verdad, sí soy muy fan de las novelas, ustedes lo saben. Yo me encanta de villana. Yo hasta cuando fue esta que volvieron a hacer la de Cuna de Lobos, yo estaba atacada porque yo dije, tiene que ser Laura Zapata la nueva Catalina. Y no fue, y yo me ataqué como fan, y no, qué bueno que no fue ya. Ahora sí que bueno, por liosa. Por eso Talía no le habla. Por eso, no, pero Talía es un amor. Talía es un amor. Mira, yo platico con ella de verdad, te lo juro. Sí, es la verdad, es la verdad. ¡Saludos, señora! Ya ves que mi Talía, pues... Bueno, no, mi Talía es un amor, es súper linda, súper divina. Y yo, mira, ¿sabes que fui a Miami? Estaba platicando con Talía, me dijo, man, hay que vernos bien así. Bien, súper sencilla, buena onda. Claro. Nada que ver con la señora, la verdad. Y yo sé que son familia, pero yo no estoy ofendiendo a la señora. Simplemente estoy diciendo lo que no me parece y cuando me atacan a mi persona tengo que defenderme. ¿Y si te la encontraras, Wendy? Nada. No, no, ¿para qué? No creo que tenga... No tiene como la razón de... O sea, sí, a mí no me interesa su vida, yo creo que la mía no le tiene que interesar, pero pues habló y juzgó y me dijo qué cosa. Pues bueno, lo bueno que los hombres no me ven así, me ven con otros ojos. Pero bueno, vengo de aquí adentro para la casa de los famosos. Ya anunciaron, creo que iban a anunciar a Shanique, ¿no? No sé, creo que a Shanique la están anunciando. No sé si aquí. Pues es que me dijeron adentro, pero yo no sé si va a estar ella. Pero yo sí voy a estar anunciando este viernes 21, cabrón. Este viernes 21 voy a estar anunciando a la próxima o el próximo habitante en las redes sociales de Las Estrellas y La Casa de los Famosos. Oye, ¿y qué pasa con lo de Marla? ¿Qué? Nada.